You park. Ahí estamos. Triste. Triste comercial. Me asustó ahorita otra vez. Bueno, creo que no. Sí, escuché una parte del comercial nada más. Los audios supuestamente deben de estar bien. Que luego me paso de audio. Luego me falta. A ver. Bien, volvemos a ver. A la buena bayoneta. A la muy buena bayoneta. Ah, está muy fuerte esa cosa. Ya quería jugar. Ah, tengo que terminar desafortunadamente el juego. Llevamos 1 hora y 37 minutos, pues vamos a echarnos una hora y media más. Van a ser las 12 más o menos. A ver, esta cosa ya se publicó. Dime que sí. ¡Sí! Ya se publicó. Ok. A ver. Aquí nada más aquí. Esta cosa la voy a cerrar. Esta cosa está bien. Esta cosa también. ¿Qué? Ok, aceptar. Climax Multiplayer dice que fuera modo compartido con otro jugador, no para usar el control táctil. Oh, si se lo hubiera. Pensé que lo voy a probar después con un amigo. A ver, lágrimas de sangre, umbra, prepasas, nada, conseguidas. No desbloqueo las opciones, ajustes. Historia, a ver, historia. Continuar. Vamos a ver qué sale. A ver, ahí está, estoy yo. Listo, 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 listo. Si esa cosa se ve en pantalla chiquita, se ve bien chingón ya cuando la agrandas. Ok. Oh, ¿cómo es eso? Es que ya había agarrado cosas bien chingonas, ya no me acuerdo de mis técnicas. Oh. Oh, no sé cómo hago eso. Si hubieran quitado esas partecitas negras y hubieran dejado solo lo chingón. Se me hace que los que hacen los juegos sí se quedan con una parte pornográfica de sus creaciones, ¿no? Bueno, yo creo. A ver. Ay, ah, estaba haciendo el pinche niñito ese. A ver. Pero tiene que haber algo por acá. A ver. No me dejan pasar. No me dejan pasar. Nada que pueda romper, ¿en serio? No. No. La masita, ni siquiera la masita puedo romper. No. A ver, ¿cómo están mis técnicas? A ver, era con este. Voy a checar mis técnicas. A ver, no tengo armas chingonas, ¿no? Carga. No, nope, a ver. ¡Oh! ¡Oh! Tengo el Rakshak. Rakshasha, o como se pronuncie. A ver. ¿Cómo tenía la vez pasada las armas? Este es A y B. A la Rakshasha va para acá. ¡Oh! A ver, esta. No puedo poner Rakshasha también. ¡Oh! Sí puedo poner Rakshasha, a ver. ¿Y tú? Ah, no. Ok, ¿para usar en brazos y piernas? ¿O qué dice? Oh, ¿a poco se puede usar en piernas? No sabía. A ver, y aquí vamos, la Rakshasha. Aquí no hay nada. Chupapup. Pero la Chupapup creo que ya las tenía. Oh, ok, ya las tengo equipadas, pero no tengo ninguna. A ver, no, pero ¿por qué no tengo ninguna? Si tengo. Oh, es Mega Chupapup, ok. Libritos, diario. ¿Compendio de qué? Del Legmenton. Buspedim, unos angelicales. A ver, ¿esa cosa se puede escuchar? Ah, no. Ah, no, no, nada más para leer. Ah, qué monga. Uy, ok, hay que pedarle antes que empiece a dar sueño. Ah, pinche niño, a ver, ¿qué pedo? Ay, ¿y ahora qué? Y ahora está, ¿por qué pasa? ¿Cómo que de repente sale un...? Sobrado, no debes seguir huyendo, acompáñame, el profeta nos aguarda. ¡Ay! ¿Se lo comió? Ah, no. Bien, ¿podrá ser mi fin? Oh, bien.
¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Oh, no sé qué hice, pero sí. Con este es L, ¿no? Ah, no. Ah, toma, toma, toma. Oh, está bien chingón, pinches ataques. Ah, pero me gastó mi poder. Uy. ¿Me dañó media vida? Toma, 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 toma. Ay, qué pedo. ¿A quién me habla? Me hablan cuando ya estoy ocupado ahorita, güey. Ahorita, wey, chico. ¡Ah! Ah, no está tan difícil. Bueno, eso comparado a los del bañita 1. Güey, tenemos clima de humor otra vez. Toma, 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 pinche puto. No mames, salen bien chingones los pinches ataques. Ay, 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 ay. Se me olvidó cómo disparaba, cómo disparaba. Ay, ay. Ándale, puto. Patadona. A ver. ¿Por qué no le quitaron esas líneas negras? En que se hubiera tan censurado el juego. ¡Ah! ¡Lito pajero! Eso es de Platinum Games. Ah, si se caen un Bayonetta 3 sería feliz. ¡Eh, oro! Vamos a ver qué sale. Esa cereza se lleva bien con los niños. Ah, pero bien que la agarre. ¿Quién no quisiera ser ese niño? I'm quite all right on my own. Got it? Your tricks aren't going to work forever, little one. More tricks, little magician. Maybe you've got more to offer than I expected. For the time being, though, stay here and don't get frisky. There. That is the one. Is it not? Yes. I will never forget that face. ¿Y ahora quién quiere matar a pobre bañito? A ver, voy a checar qué me llegó. Luego llegan cosas importantes. Oh, bien, nada, me faltaba ese pedacito para acabar el capítulo de la vez pasada. A ver. ¿Qué me faltaron? Cuatro medallitas. Reintentos ninguno, soy bien pinche pro y me dieron plata. Bueno, aguancha, aguancha, aguancha. Quiero ver qué llegó. Ok, no era nada importante para mí. Era una notificación de algo más. ¿Por qué no me llegan notificaciones a mí? ¿Por qué? ¿Por qué nadie me busca? A ver, vamos. Ay, ni mi madre me ha mandado un mensaje. A ver, aceptar. 9 minutos, madre santa, ya. Guerreras de Umbra. Bien, me dieron un librito. Está bien, está bien. Ok, todo esto va bien, esto se mueve bien. Los 34 constantes. Ha aparecido un acceso directo a las puertas del infierno en el menú del capítulo. Oh, ok. Un eco en el tiempo. Apenas voy en el 2. ¿Cuántos clímax tiene esta cosa? ¿Clímax 2? ¿Pero todos clímax 2 o qué? A ver, seleccionar. Con el tiempo. Tienda. Vamos a... Ya no me dieron el Angel Attack. ¿Por qué lo quitaron? Ah, estaba bien chingón el Angel Attack. Pero con esta portada nadie se puede enojar. Nadie se puede enojar con esta portada. A ver, ¿cómo es el primer disco? Ni con el primer disco te puedes enojar. Sí, engancharse. A ver, armas. Creo que es para que compres el otro par, ¿no?
La rachacha, sí. Aplicado a objetos. Chupapup verde, pues hay que comprar. A ver. Chupapup, no, 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 no. Pues se me bruja si lo tengo. Corazoncito, no. ¿Accesorios qué son? Creo que nunca compré ninguno. Luz de Selene, ¿esto qué? Luego de Selene forjado, bla, bla, cuando el soportador sufre daño, se consume parte de la barra de energía, automáticamente, tiempo el brujo. No, pero es que están bien caros, 100.000. No alcanza, a ver, ¿y este qué? Claro, tesoro, planea la obra del ladrón, un guante blanco, quienes se jalen en la vida por métodos poco limpios deberán llevar este objeto. Ah, suerte, si lo llevas equipado, cuando realices un ataque de tortura, obtendrás más objetos y halos. Pues para ganar más dinero. Pero pues la verdad no. El perfume de Umbra, el Rakshasha. Técnicas, a ver qué técnicas tengo. Tengo estocada. Ok. Archeco va a probar pinches movimientos. Hacer o mantener oprimido ZL mientras te inclinas. Espérate. Es eso, ¿no? Ah, pues está bien. A ver. ¿Qué más tenemos? Ah, no, pues no tengo. No tengo nada. Oh. Oh, no más tengo. Oh, pues con razón no tengo. No tengo movimientos. A ver, puedo comprar uno. Va la cargada, a ver. Acumula energía para obtener potentes disparos cargados. A ver. No sé, no sé si ya lo tenía. Ay, espérate. Oh, está bueno, ¿eh? Pero 20.000 no me alcanza. Tacón tornado. Esta bien está bien padre. A ver, puedo comprar este, ¿no? El otro potente proyectil también puedes ejecutarse en el aire, a ver. Pulsa X. Ok. Ah, no, no, no está tan bueno. Si va a ser así, no, es para cuando tienes muchos enemigos. Ok, vámonos. Sí. Pero ahorita le cortaron el cabello. Creo que me gustaba más con el cabello largo que con el cabello ahorita como lo tiene. Ni modo. Cosas que pasan. A ver, ahí está. War. A todo el despapaya acá otra vez. Intento poderme ordenar mi cuarto. Y lo iba a ordenar, pero me dio flojera. A ver, puñetazo, puñetazo. Tan, tan, tan. Oh. ¿Por qué no le quitan esas cositas? Tiene, ¿por qué no lo dejan sin nada? Ah, pues no compré el disparo. Wow, pero al menos el Barkshash está bien padre. A ver, ¿qué hizo? Que dio vueltas, a ver, patadas de vueltas. ¿Y ahora? Luke. ¿Es Luke? ¡Oh, sí es Luke! Creo que se llamaba Luke. Y bueno, decían Pimpollo. Oh, los lentes de cereza. Oh, creo que sí, ¿no? Este cuate siempre le pasa algo. Típico personaje que no le sale nada bien. ¿Eh? Siempre sale mal algo ese cuate. Pobrecito. Fleur de la Reine, Maid of Mérine, also known as Diamond Lilies, I think. The name Nereine is derived from the Nereids, or sea nymphs. Quite appropriate for this city. Luca. Ah, era Luca. Will you quit calling me that? Will you quit calling me that? I'm not a pet or a cat. Oh, wait, you said Luca. Es pobre Luca. How are you, Bayonetta? No matter where I am, you always know how to make an entrance. Nice glasses. Oh, these?
Rodan has a soft spot for Shinshu sake from Japan. It was an easy trade to get him to make these for me. And don't get it twisted, Bayonetta. I'm not stalking you, this time at least. Look, I know you've got nothing but secrets. Hell, that goes for anyone, right? Pero le dieron esteroides al pobre Luca, ¿no? Soy un más puchadón. Don't act dumb with me. You know the story better than anyone. The Umbra Witches and the Lumen Sages, two clans that wielded incredible power just 500 years ago. The clans of the Overseer, watching over us all with the eyes of the world, the power to govern light and darkness. But now I know that there really was an Overseer. And this Overseer is the one who created the eyes of the world for humanity, the same ones that the clans held on to so hard. The Overseer was the true creator, the true god of the human realm, the god of chaos. The god of chaos? From what my research has told me, that god used to live right here in Noatun. That's why this place has gateways to each realm of the Trinity of Realities. La Porta del Paradiso, the doorway to heaven, and La Porta del Inferno, the real gates of hell. Listen, I heard about John. What the? Some squirrels get all the nuts. You're a lucky little fella, huh? Never took you for an animal lover, Bayonetta. What can I say? I took a liking to one of the locals. So he's your little tour guide, huh? Look, I know this isn't the time to chat. Let me see what I can find out to help you. Just don't stick your nose where it doesn't belong, Cheshire. Don't you worry about my nose. I can smell trouble when I see it. You just take care of yourself. Ah, ese cuate cuando le va a salir algo bien. Ya sabía que le iba a pasar algo, a ver. ¿Y ahora dónde? Oh, que pues es tan chingón. A ver, ¿no podemos ver por abajo? No. A ver, sí, ¿no? Ah, no me dejan ver la cámara de abajo. Oh, ¿cómo está parada? ¿Y ahora? Ah, atravesar personitas. Oh, sí, sí, siguen asustando. ¿Tú qué? Ah, no puedo romper las mesitas. Oh, bien, pero sí puede romper el menú. Cuerno de unicornio. ¿A poco me tengo que subir al barquito? A ver tú. Ay, no, si te los espadazos, ahí ya lo sintió. ¡Mira! Se pusieron a rezar. Ay, a ver. Yo sé que hay un gato. ¡Ay! A ver. ¡Ay, le puedes pegar al gato! A ver. Perdóname, gatito. ¿Cómo va a sentir el pobre gato que te da de madras? Ok, ya vamos. Sí. Al musplaming o como sea esa cosa. A ver, vamos. Acá. ¿Cuál es el reto de hoy? Dice. Pues es el arma del enemigo. Ah, ok, solo pues. Ok. Pero pues tiene que haber una tirada, ¿no? Toma. Ahí está, ¿no? Ay, ching. Wow, a ver, ay. Ay, me está matando. Que ya desapareció. Otro, ahí está, listo. Ah, pero te dieron las exactas. Ah, y me dejaron un peso. Ah, está bien. Ya porque lo veo medio trabado. ¿O es el juego en sí? 12 cuadros perdidos de toda la transmisión. A ver, sin modo. Ah, está bien. Ah, y me dieron oro, qué mungas. Ok, la segunda mitad. Has completado una perla lunar. ¿Y ahora?
¿Y ya? Oh. Sé que me va a dar algo más chingón. Vente para acá. Ya, aquí, entra. No, pues no. Ah, pero ¿cómo es el ataque chingón ese de las balitas? Balitas locas. La cosa es que como no se le acaban las balas, Listo. Que te dará visto también a ti. Ponte a rezar, a ver. Estoy encima de ti. Estoy, te estoy atravesando. Arrodíllense ante mí. ¿A dónde están los que estaban rezando? A ver, están... ¡Ah! Es que sigue el gato. Oh, pobre gato. Siento mal por el pobre gatito, pero pues se lo merece. Ah, pobre señor. Les rompí la verdura, la fruta, las mesas. Ay, se fue corriendo. ¡Ah! Sí, sí, se va a poner a rezar, se va a poner a rezar. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡Ahí está! Se puso a rezar. A ver, ¿este pinche barquito qué? ¿Tenemos adorno? Ok, sí está adorno nada más. Yo voy a romper barriles. Lo siento, señor, pero su puesto se ve con muchas cosas que yo puedo obtener. Bueno, nada más una cosita. Perdóneme. ¡Otro gato! Chupapup, bien. La sangre se movió para que eran esas cosas, pero está bien. Que me sigan dando cosas. A ver, aquí. Ojalá se viera lo mojado, ¿no? Si le hubieran hecho los gráficos de lo mojado, hubiera sido lo más genial del mundo, pero. Pero no. No se le puede pedir todo a Platinum Games. Ok, por ahí no hay nada. Creo que es de Sega también. Ok, no, si estoy yendo por acá, estoy bien. Entonces, por acá. Tiene que haber algo. Algo super secreto, locochón, algo. No. Ah, no. Oh, ok, nada más. ¿Qué es esto? Un fragmento de corazón de bruja, bien. Ay, sigue cayendo bien chingón. Ay, amiguitos de Platinum Games. Bueno, la mañanita 3 lo quiero ver en 4K. En 4K y sin censura. Venga, ya para acá. No, ¿y ahora quién? Qué cosa tan fea. ¿Por qué siempre salen cosas feas? Cada vez sacan más ángeles. ¿Por qué no pueden sacar algo chingón? Hasta hace feo, a ver. Ah, bueno, al menos si le puedo pegar rápido. Ah, ya lo maté. Muere, perro. Toma. Ay. Ay, se sacó eso otra vez. ¿Qué onda? ¿Pensé que lo había matado? Dale, perro. Eso no dura. Ah, está bien. Ah, ya salen corazoncitos, ya no salen maripositas. Ah, qué mugre, de veras. Perdóneme, señor, pero tiene anillos. Usted sabe, los anillos ayudan. Técnicas. Debe entender. ¿Por qué la gente de acá no reacciona? Debería darme los anillos, así no les rompo el puesto. ¡Ay, pobre señor! Estaba promocionando sus cosas. Yo quisiera ver esa cosa sin censura. Sin censura sería todo tan genial. Lo siento, señor. También lo lamento, por supuesto. Nada, se quedan asustados, no te dicen nada. Es como los jarrones en The Legend of Zelda, los rompes todos. Ah, pobrecito, perdóneme. Le juro que no está toda mi intención romperle todos sus puestos. Ah, fue un diario, a ver, leer. Y dice, ¿si tengo el micrófono? Sí. No importa cuánto avance en la ciencia y la tecnología, nunca podremos estar completamente a salvo del gran poder de la naturaleza. Hace 500 años los
no Atunios, pudieron recordar que esa aterradora realidad cuando un maremoto de proporciones gigantescas sacudió su costa y engulló grandes porciones de la ciudad. Una teoría apunta a una erupción submarina, pero lo cierto es que la verdadera causa está tan perdida como las partes sumergidas de la ciudad. Resulta difícil creer que, donde ahora los aves solas besan plácidamente las orillas de Noatun, hubiera remolinos de tal magnitud que engulleran barcos enteros con todos sus pasajeros a bordo. Oh. A ver, las guerreras de un marino herido. A ver. ¿Qué es lo primero que os viene de la mente cuando seguro imaginas la típica? No, ¿se lo leí? ¿Se los junté todos? Oh, no, me faltó el primero. Ok, vámonos. Caja, caja, caja. Otra vez está ese niño ahí. A ver. Dando patatús el pobre. ¿En serio quiere atacarme con las cartas? Creo que prefiero a Cereza que a este niño. Cereza estaba más chingona. Tenía más carisma con el personaje, con el juego. Sigue saltando florecitas. Oh, mira. Sí, ese truco. No conozco ninguna bruja ni ningún solo. Oh, el control de la naturaleza, eh. Oh, ese camino está bien chingón. Mira, mira eso. No mames, nunca me encuentro a alguien que camine así, eh. Y dicen que, pues, es bueno, no culero, sino que raro que camine así, pero. Qué bien se ve. Janine. Se está costando el tiempo, Janine. O Joanne, como se pronuncia. Bueno, fíjese, no tengo intención de llegar tarde. Ay, se convierte en rata, ¿eh? Se convierte en rata para venir conmigo. Oh. No, quisiera ser esa rata. ¿Dónde se mete? ¿Dónde está? Quisiera ser esa rata. Ese hámster o marmota en lo que se convierte este cuate. Pero ¿quién quisiera hacer eso? Oh, está todo agitado, ¿eh? No, pobres señores. Siempre que viene Bayonetta pasa algo. Vamos. Abrir. Bueno, ya se abrió. Ok. ¡Triste cuervo! Oh, era un cuervo. Pensé que era una cosa que podía agarrar. A ver. Leer. Mientras buscaba información en la biblioteca de Matún, descubrí que entre las provenientes de volúmenes de un antiguo mural, el vetusto grabado representa el Fimbulventr, la montaña sagrada con un largo corredor que sale desde la cumbre. El camino atraviesa la catedral de las cascadas y conduce hasta una alta torre en el corazón de la ciudad. Aunque esta torre lleva tiempo en ruinas, el mural podría ser una prueba de que hubo una ruta directa desde la ciudad a la cumbre de Fimbulventr. Pero esta imagen no es nada especial. Comparada con el siguiente mural que encontré, con el que encontré, en el que se representa el interior de la torre. Al principio pensé que estaba mirando desde el ángulo equivocado, pero cuanto más me lo contemplaba, más me convencía de que no era así. Se puede ver claramente una hilera de peregrinos que ascienden a la torre hacia el corredor que conecta la montaña, caminando por la pared. ¿Están estos peregrinos los elegidos de la leyenda? ¿Pueden alcanzar la cumbre de la montaña sagrada a quienes Dios esperaba? ¿Pero no se supone que no existe Dios, sino puras brujas y ángeles? Tengo entendido eso, ¿no? Okay. Debe haber algo por acá. Siempre hay algo por acá. Y si no hay nada, que munga. ¿Y ahora contra quién? ¡Ay! ¡Ay! ¡Nalgadas, nalgadas! Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. ¡Anda el perro! ¡Oh! Te las agarras bien padre. Oh, qué bueno que compré los murciélaguitos, eh. Ándale, perro. ¡Platino puro! ¡Wow! ¡Qué manera tan chingona!
A ver, ¿ahora qué va a pasar? Viene un disco. ¿Dónde está ese disco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo acabo de ver. ¿Dónde está? Oh, ahí está. Oh, viene otra arma. Bien, bien, bien. Corre, corre, corre. Quiero el arma, quiero el arma. Sí. ¿Sabes por qué habré juntado el platino puro? No sé. Espérate. Empiece, sí, yo quiero las puertas del infierno. Ese cuate está todo loco, se quiere adelantar. Mira, me habrá picado un animalito acá, siento comezón. Vale, cool. A ver, ¿cómo vamos con esto? Esto no se ha perdido nada. Afortunadamente no se ha perdido nada. Estaba normal. Otro disco, no hay descanso para los malvados, ni siquiera para un simpático como yo. Es como que estoy hablando así. Como que tengo que irritar. Esta cosa es como acá en medio de los dedos. Se me hizo algo. Ya comezón. Alergia tal vez. Este coche siempre llega bien ensangrentado. Ay, me ha muerto un par de milenios. Algunos se vuelven picajosos con de cojones, ¿eh? Creo que este ya no protesta más. Kafka, narco. Ya se disponible este perfume de umbra de Kafka. ¿Pero esos qué son? O sea, los perfumes qué son. Primeramente, como decía, te permitiría vestir un traje a juego con el Kafka. Oh, es un traje, ok. Ah, no, ¿no sale otra arma acá? Ok, a ver, accesorios, objetos, técnicas. Creo que puedo ocupar una. Estocada no. Tacón lateral. Salta hacia el enemigo desde muy lejos y machácalo con el tacón. Inclina de dos veces rápidamente y pulsa A. A ver, vamos a ver. ¡Ay! Tengo pantalla equivocada acá. ¿Sale? ¿Sí? Aquí hay el otro perro. ¿Cuál es ZL? Vamos a pulsar ZL mientras esquinas elictos. ¿No era más eso? A ver. Sé que estaba más chingón, pata. Este creo que se está chingón, ¿no? Ah, no, pero. Oh, a ver. Oh, me puedo agarrar en el aire. Descendiente. Ok, este sí lo quiero. Esta sí, a ver, es comprar. A ver, sí. Quiero probar el Kafka. Como se ve esa cosa, está empezando a llover. Ahí voy, 34 minutos. Ah, pero ahí hay una cosa bien chingona, a ver qué es esto. Oh, bien, muchas esencias, bien, 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 bien. A ver, quería ver eso de mis armas. A ver, vamos a usar el Kafka. Ajá. A ver. ¿Dónde está? ¿Puedo usar el Kafka en los pies? Esta arma no puede equiparse en las piernas, a ver. Kafka. Wow, es un arco. Ah, pero esta sí puede equiparse en las piernas, ¿no? Kafka, a ver. Acá vamos a poner esta. Vamos a poner esta. A ver, ¿qué tal? Ok, oh, doy 10 pasos. Voy a dar casos, oh. Ah, pero creo que no puedo hacer combos chingones, ¿no? O tiro o.
Bueno, vamos a ver qué sale. Quedarse bien chingón el Kafka. ¿Qué? Me asustó. Ok. A ver, acá debe haber algo. Siempre hay algo acá atrás. No, no hay nada. Ah, igual cuando fui a ver Avengers, me quedé con una decepción tan grande. Ándale. Ay. Puedo tocarle esa distancia ahora, ¿eh? ¡Ay! Bueno, creo que me gustan más los trancazos. Ah, pues está bien, el arco está bien. A ver, montar. ¿Y luego qué? ¡Oh, dime que pego! ¡Woo! ¡Oh, está bien chingón! Ok, sí, me está molestando. Toma. ¡Ah, puro acaso! Atacas a distancia, ¿no? Vamos a recoger esta. ¡No! ¡Va a desaparecer! ¡Corre! ¿Dónde está? Aquí está. Oro. Ah, bueno, es que sí me dañaron bastante. Vamos. ¡Corre! ¿Y ahora quién? ¡Ay, no! Ah, pero lo esquivé, ¿no? Toma, perro. ¡No! ¡Uy! A ver, contigo sí necesito esto, no manches. Toma. ¡Toma! Oh. Es que con el arco casi no les haces nada. No, pues todo el mundo no les hace nada con nada. Casi. Ah, me voy a acabar a distancia. Toma. Ay, estúpida censura. Voy a buscar imágenes. Qué cosa tan fea, eh. Los dos, pinche angelito y pinche zapote. ¿Quién quisiera ser, no quisiera hacer ese traje? ¿Quién no quisiera? Oh, me dieron bronce. ¿Quién no quisiera hacer ese traje? Que acá hay un Muspelheim. Vamos a entrar al Muspelheim a ver qué. ¿Cuál es el reto de ahora? Es una super flechota, está bien chingón. Dice. Derrota al enemigo en ca. Cada mismo combo sin parar. Ok. Entonces, si le doy de patadas, tengo que terminarlo con patadas. Sí, ¿no? O sea, al menos lo que he entendido. No usar. Ah, ya puse otro. Oh. No me la cuentan como muerto, ¿sí? Sí, échale. Corre. Aceptar. Nada más quedarme así, esquivar. ¡Ay! ¡Ay! Ah, no, creo que fue porque me dieron muchos trancazos, ok. Si no les voy a dar arcazos, creo que es más bueno. Aceptar.
¿sabes? Los mantengo ocupados. Pues sí, ¿no? Es el mismo combo. Listo. Con el arco era más fácil. Aquí estaba bien. Platino. Bien, falta un corazón de bruja. Creo que me aumenta la vida, ¿no? Vamos. Están buenos los restos de Muspelheim. Pero creo que no puedes hacer combos entre el arco y el... y las patadas, creo que es lo malo. A ver... ¿qué hay que ir para allá? Pero sáltale. A ver, ¿ya deshazte de eso? ¿Y ahora dónde? Ese triste niño tiene poderes todo por todos lados. No, ¿por aquí llegué? ¿Sí, no? ¿Tiene que ir para acá? ¿Tiene que aventar o qué? ¡Uy! Que sí, me tiene que aventar. Efectivamente. ¿Y ahora dónde nos encontramos? En un lugar desconocido. ¿Esa parte no sabré? ¡Ey! Es esa forma de caminar como las hacen bien chingonas. Con el tiempo. Faltaron tres. Voy a dar plata. Bueno, al menos ya no es de piedra como en el otro. Bien. ¿Cuánto me tardé? ¿4 minutos? Estoy desbloqueado. Has subido carta. Descubre cuál es su clímax múltiple. ¿Y eso? Subido la carta. ¿Y esas cartas para qué sirven? A medida que avanza la historia irás obteniendo cartas de versículo. Cada carta te permite jugar una fase en el clímax múltiple. Cuantas más reúnas, más fases podés jugar. Oh. Ok, te hay más que probar entonces. Oh. Las puertas del paraíso. ¿En cuánto voy? Que voy a echar, yo creo que otros 2 capítulos. Pero no he avanzado tanto. Échale. La tienda... tienda no, tienda ahorita no. Está bien. Dejen nada más checar que esto vaya bien. No te trabes stream, por favor. Okay, creo que esto no me va a afectar. We're going to have to be creative, love, if we're ever going to make it. Look over there. That's a cathedral of cascades. It was used for ritual worship of the mountain. Inside, there's a device that can build a bridge to the heavens. It will take us halfway up Fimbulventer. An express pass, right, love? Seems something finally came to mind, little one. While you're in the remembering mood, you wouldn't happen to know where the entrance to Inferno is up there, would you? Inferno? You must be in some shit if you're volunteering to go there. Let me put it this way, love. Once we get to the mountain, you'll get your choice of going up or going down. Fimbulventer doesn't let you just stick around. And which way will you be going? Me? What's the matter, little one? Scared of what comes next? Shut up! Just get me to the mountain! Little one! Get away from me! Ese cuate está bien loco. No sé ni para qué lo lleves. Ya le dijo, vete, ¿no? Deja que se lo coman, sí. Yo dejaré que se lo comieran, porque no manches. ¿Cómo le grita Bayonetta? No, ¿cómo? Dile, cárgame, cárgame, llévame, ¿no? No. No, que cállate. Qué mucho insolente. Lopter. ¿Quién es Lopter? Espero que se olvide el viaje en mi interior. Ay, papá, Bayonetta. Pues sí, ya, déjalo que se muera. ¡Wow! Oh, pues tengo el arco, sí, es cierto, el arco sí le da. Ay, 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 ay.
Sí le doy. Carga, 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 carga. Ay. No tengo que esquivar o qué tengo que hacer. Ay, ya se fue. ¿Y ahora? Ok. Esquivar edificios. Le pasamos en medio. ¡Ah, ching! Triste perro, me agarró. Me agarró desprevenido. Ching. Está dañando bien, eh. Que le daño más con el arma. ¡Ay! No más puntería con el arma. Ándale, perro. ¡Oh! Se lo esquivé. ¡Toma! ¡Ah! No tenía ni idea. ¡Ah! Bien. No sé si fue el máximo. Toma. Voy a empezar tómala. ¿Qué vas a entrar al remolino? Esto se ve peligroso. Los pinches niveles están bien locos. ¿Qué vamos por acá? Ah, pero ¿cómo me dañó eso? Se pasé por abajo. Ah, me estoy esquivando. Dale, 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 dale. Ay, me tiene que pegar yo mismo. Y por los edificios no hay problema. Pobre gente. Siempre le dan tomando sus edificios como si fueran juguetes. Ok. Supongo que si lo esquivé, ahí está. Ok. Uy. No, 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 se supone que se esquive, ¿no? Veo la luz, veo la luz. Ok, ya salí. Creo que nada más era para hacer un daño inicial, ¿no? Ahorita viene la batalla buena. Oh, qué chingón, qué abuelas, ¿eh? Las puertas del paraíso, ¿y ahora por qué estamos en las puertas del paraíso? Ok. Ándale, perro. Ok, ya se acabó. Oh, pero lo podías desactivar, ya me acordé, ¿no? Ah, son dos. Dale, perro. Bueno, por la flechaza está fácil. Yo no le puedo hacer combos, es el problema. También feo, es como un alacrán volador. Ya he visto alacranes en mi casa y dices, no manches, también feo estas cosas. Un alacrán volador, no. Se muere medio mundo. Mira que poco compré los vampirines, están bien chingones esos vampirines. Thank you.
Ándale, perro. Y ahora sí me está acabando. Lo bueno es que ya con los golpes no te quitan el poder chingón. Ok, pero sí me está dañando demasiado. Me van a sacar trofeo de plata o de piedra. Quiero darle espadazos, pero hoy se puede. Ok. Chupup. Aquí no puedo aparecer en los movimientos. Está acabado, ya casi está acabado. Ay, 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 ay. Qué chiste da en la carita. En la carita tiene todo el poder. Ahí está, ya casi. Ya está poniendo feo. Ah, este coche está tardado. Ay, maldito perro. Ah, pero sí lo esquivé. Se ve bien clarito cuando lo esquivé. Ya, perro, no sé si tienes de morir ya. Ya se le está poniendo feo, Pinche angelitos, están bien fiches feos. De ser así, prefiero a las brujas, ¿no? ¿Y quién las va a preferir? ¡Ah, estúpida censura! ¡Ay, eran tres, eh! ¡No mames! Voy a poner a chillar ahorita. La pura tristeza. ¿Qué era eso? ¿Era un centauro o qué era? ¡Ay, sí, ya sé que ganar de bronce! Me dañaron demasiado. Me tardé 8 minutos en esa batalla. Mucho, ¿no? No, guardia de la oscuridad. Que tú protejas al soberano. Fue al soberano. No se le permite acceder a la montaña. Pero los ángeles como que siempre te quieren medio ayudar, te combaten y te ayudan después. Ah, se lo acabaron, pobrecito. Pero ahora me voy a enfrentar a los... Mierda del niño. Me voy a enfrentar a los... A los demonios, ¿no? Ah, pero qué chingón que ya vuelve. La típica risita de... Te va a cargar el payaso después. Yo sigo emocionado por esto. Puertas del Paraíso Climax 2. Ah, oh, medalla de bronce. Oh, es que vamos a hacer una medalla. Ah, ok. Si hubiera sacado platino. Ah, los. Oh, bien. Bueno. Pues, ¿cómo se me dieron oro? Un viaje sin retorno. Salió una carta, luego jugaré esas cosas. Pero ahorita no. Te quiero jugar modo historia. Sabes que lo voy a acabar. Ya me estoy cansando.
¿Cuántos hice? Creo que hice 3, ¿no? Sí, lo tenía. ¿Sabías que hice 1, 2? Nada más hice 2. Pues es que sí, lo voy a dejar hasta acá porque ya, ya me dio sueñito. Ya es hora de dormir. Bueno, hora de cenar y hora de dormir. Bueno, nos vemos. Creo que eso. Esto va a ser. No, si esto va a ser en YouTube. Entonces, gracias a ti que lo estás viendo en YouTube. Gracias por dejar lo que sea que habéis de dejar. Tu odio, tu amor, lo que sea. Pero bueno, yo lo voy a dejar en esta parte de Bayonetta 2. Voy a continuar en otra ocasión. También chingón el juego. Ya quiero acabarlo también. Porque ya lo tengo desde septiembre y no lo he acabado. Pero bueno, nos vemos.